Nosotros ya empezamos a hablar con Ale. ¿Cómo estás, Ale Martínez? Bienvenido. Todo bien, Dani. Comentaba al principio del programa que es la primera vez que la historia me busca a mí. Ale se puso en contacto y me dijo, Dani, tengo tanto para contar, me gustaría que la gente sepa todo lo que hago, porque uno por ahí no sabe quién es. Ale es el que le dio la vida a los superhéroes solidarios. Ale ya ha estado acá en el canal, estuvo en Mejor de Mañana. Bueno, también nos ha visitado un par de veces como Chewbacca, con Mickey Mouse, con Piratas del Caribe, con las princesas, bueno, con todos. Con Spider-Man. Con Spider-Man también. Bueno, Spider-Man que los chicos lo aman. Es impresionante todo lo que hace. Es como tu equipo, ¿no es cierto? Claro, es un equipo. Son amigos que sí. Les gusta personificar un personaje, un superhéroe. Princesas, payasos, y es un lindo grupo que estamos en tu academia. Claro, sí. Una forma de decir, yo lo veo más como amigos. Ajá. Porque ahí mi amigo, tengo como mi amigo Capitán América, tengo claro. Mi amigo Spider-Man. Qué loco. Ahí. Pero antes la nota, empezó la nota, pero quiero arreglarte una nariz. Ay. Para que te la pongas. ¿Ahora? ¿Qué crees? ¿Te parece serio? ¿Eh? Hacer una entrevista de historia de vida con una nariz puesta en la, con una nariz de payaso, no importa. También, Ah, mi compañero también. ¿También? Ah, ahí está. Muy bien. Los chicos también, chicos, están con. Pasa que me cuesta como respirar o hablar. No importa. No, te, que salga. Te acostumbras, Como salga. Hay narices peores todavía. Sí, total, es verdad. Hay de goma que no respirás y te corta el violín. No, me encantó, me parece. Así que bueno, una como de una pequeña nota ahí así. Está. No, me encanta. Para la nariz. Siempre lo voy a empezar a hacer, claro, total. Tenés que llevarla siempre en el bolsillo. Okay. Y me la saco y digo, espera, ahora me pongo un rol de entrada. Ay, chicos, lo puedo. De entrevistadora. Me hice una nariz así. Ale, ¿cómo empezaste a querer trabajar con los chicos, con los superhéroes? Siempre. Ay, espera. Sácatela si quieres, sácatela. No me la quiero dejar. Digo que. Si no, más arriba, ponelo más arriba. Ah, ponelo más, tip, arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ah, bien, ahí está. Ahí está. A ver, ahí está. Siempre digo que debe ser como re importante para los papás lo que haces para los chicos, ¿no? En este caso estás trabajando en el hospital Noti, vas, los visitas. Me imagino con el tema de la pandemia el protocolo es distinto. Pero qué difícil y qué tarea tan dura que te pusiste al hombro y por qué. Mira, yo te voy a contar una experiencia de vida, de mis recuerdos cuando era niño. Sí. Siempre me gustaba disfrazarme. Sí. Yo tenía un tío que estaba postrado en la cama. Ajá. Le habían cortado la pierna. Y yo siempre iba los domingos a verlo. Y me disfrazaba con una peluca y con una nariz de payaso para alegrarlo. Esos son los recuerdos de niño que yo tenía cuando iba a visitarlo. Entonces, ya como de niño, empezaba a ser como más payaso. Entonces, ya de niño llevaba a sacar una alegría total. A un adulto que había, que tenía una enfermedad o en el caso de mi tío, que le habían amputado la pierna y estaba postrado en la cama. Bien. Esos son los recuerdos que tenía, que tengo de niño. Ajá. Ya me ponía una peluca, me ponía una nariz de payaso. Y el cariño, el recibimiento de mi tío por ese momento era como mi pago. Ajá, total. Por eso. La sonrisa, el saber que con un ratito que estuviste con él, lo alegraste o hiciste que se olvidara de lo que le estaba pasando. Y bueno, es lo que haces hoy con los chicos. Claro. Que, a ver, bueno, yo tengo a mi papá también muy enfermo, él nos está viendo, así que también le vamos a dedicar esta nota. Creo que hoy en día cualquier persona con una enfermedad sufre, pero en el caso de los chicos, de los más chiquitos, peor todavía, porque son tan vulnerables, tan chiquitos, que no entienden, que no tienen conciencia, que realmente lo que hacen ustedes es, pero, admirable, porque, bueno, soy mamá y siempre pienso, a mi hija le llega a pasar algo y no sé qué hago, no sé cómo puedo seguir, y que estés ahí apoyando a los padres, es muchísimo, Ale, lo que haces realmente, sos nuestro Patch Adams, te lo han dicho, me imagino. Sí, ponele que sí, me lo han dicho muchas veces. Está re histeria la nota, yo me quise poner sentimental, no me estaría permitiendo. Es que justo hablando de niños, sí. Me hiciste acordar a que a los chicos les gustan los globos. Total. Y esas cosas, entonces por ahí le podemos hacer un perrito. Ay, me encanta. Levante la mano quien quiere uno. Si se portan bien. Y Ale, ay, Ale, gracias. Un perrito, entonces, por ahí viste esas cosas de los chicos, como ese perrito, sí. O ir como el hombre araña, o simplemente escucharlo. Okay. Yo he ido a geriátricos, sí. Y por ahí
podés actuar, podés disfrazarte, pero también escuchar a la persona que por ahí se siente muy sola, en un lugar muy frío, sin color, ¿me entendés? Por ahí los papás también están ahí. Entonces eso, uno de aparecer y simplemente un instante estar con ellos, le ves la cara y es increíble. Total, cambió todo en un segundo y entendiste. Mira, ahí estamos compartiendo también. Bien, ese es Milo. Milo ya hace 2 meses que no está. Ay, Dios. Y bueno, por eso me rapo. Milo. Eso quería que cuentes, Ale. Claro, cada vez que yo establezco un vínculo con algún niño, y bueno, me entero, me rapo. Porque es fuerte. Wow, estoy procesando, la verdad que bueno. Es fuerte porque es como uno lleva un acompañamiento a los padres, porque uno establece un vínculo. Es imposible no. ¿Cómo haces? Perdón, me quedo. ¿Cómo haces para? ¿Cómo canalizo esto? Sí, con los padres. ¿Cómo? Danos un consejo, Ale, por favor. Y por ahí, como te decía, la empatía. Ponerse en el lugar del otro. Total. Pero bueno, por ahí no es muy fácil. Es muy fácil por ahí decir la palabra empatía. Ay, tenemos que ser empáticos. Ay, tenemos que ser sensibles. Ay, tenemos que entender. Tenemos que ser solidarios. Lo que pasa pero de que hacerlo es, o entenderlo o no. Por ahí el traje o la armadura o una nariz de payaso te ayuda porque es como un escudo. Entonces vos te lo sacás, llegás a tu casa y me imagino que te desplomás, ¿o no? Y llorás. Total. Te pones a pensar muchas cosas, que por qué estamos acá. ¿Y por qué estamos acá? ¿Con qué fin estamos acá? ¿Para qué fuimos diseñados? Para trabajar, para dar amor, para esas cosas. Entonces, yo últimamente con esta pandemia he pensado muchísimo en los chicos, como haciendo videos gratuitos. Sí. No pasa por ahí el dinero. Para mí el dinero pasa por otro. A ver, pasa por otro lado esto. Es más emocional. Yo soy muy emocional. Entonces por ahí acceden, o Valentín, un nene que se rapó la madre, se rapó la hermana, me rapé yo. Y me decían, Alejandro, ¿cuánto me cobras? Es que yo no cobro por esto. Claro, es que estamos tan mal acostumbrados que todo lo que es bueno pensamos que hay que pagarlo y hay que transformarlo. Total, en amor. Claro, exactamente. Total, pero es tan difícil, Ale, hoy en día. Pero, me mira, parece te que bueno. No, por favor, mira, vos sacas nuestra difícil historia. Difícil en el sentido, yo como animador de cumpleaños infantiles, estoy con bastantes chicos, bueno, ahora me vacuné, porque hay que cuidarse. Total. Pero voy a lugares muy vulnerables, gente muy humilde, y un cumpleaños con un niño que está corriendo, que es su cumpleaños, que es la felicidad de su día, de un año de vida más. Por ahí ves un niño en silla de ruedas y yo me acerco y trato, porque me pongo en el lugar del niño que está en silla de ruedas, que él mira no puede correr. Entonces le pongo más atención, estaba como Batman, entonces yo le hago un globo, luego como participar en ese momento que él está como aislado de los demás. Entonces esa es la empatía, de ponerse del lado del otro, más con un niño en silla de ruedas que no puede correr, que ve todos los chicos corriendo, que es increíble eso. Total. Vivirlo es increíble. Wow, estoy muy, muy emocionada. Me está costando muchísimo hablar. Nada, Ale, la verdad que no me acuerdo en qué, cuándo fue el momento que te conocí, pero agradezco a la vida que haya puesto a personas así en mi camino. Fue con Iron Man. Ah, yo sabía que era un superhéroe así. Acá. Vos estabas en varios programas. Sí, fue con Iron Man, creo. ¿Fue con sí. ese? Sí. Y bueno, y por algo pegamos algo distinto y bueno, hemos hecho distintas cosas juntos. Ale, por último, quiero que terminemos con un link. Chicos, yo estoy así, no sé si me han visto, he quedado entregada a esta historia. ¿Qué tenemos que hacer? Más amor, más empatía, más sensibilidad, más ponerse en el lugar del otro, entender. Creo que estamos muy enojados, creo que esa es la palabra también, estamos muy enojados. ¿Y cómo hacemos para ser un poquito más como vos, para copiar un poquito de Ale? Y realmente, o sea,
si supieran la importancia del amor. Yo lo veo todos los días con mi papá, que vamos y que le llevamos 5 minutitos de amor con mis hermanos y le cambiamos el día. Bueno, eso es mucho, es que eso es muchísimo. Ya está. Con muy poco puedo hacer mucho. Con un globo, una visita en el hospital, yo hace mucho que no iba, es una fortaleza ahora el noti. Pero en el caso de que no sea en un hospital en general, digo, que ridículo, hables a la gente. Hay que ser ridículo. Ah, bueno. Hay que ser ridículo y pensar en los demás, no pensar que, por ejemplo, la pandemia sacó lo mejor de mí. Ajá. Y a mucha gente le sacó lo peor de uno. Entonces hay que tratar de ser ridículo y no ser tan, a ver, ¿cómo te puedo decir? Materialista en el sentido, yo vendí mis vehículos, la pandemia me destruyó como animador. Ahora ando en bicicleta, en una aurorita. Es buena la aurora, ¿eh? Es buena. Voy al centro en bicicleta, como que cambió tener un 0 kilómetro a usar un transporte ecológico en este mundo que estamos viviendo. Total. Entonces las cosas simples de la vida te llenan. Te termina llenando. Un montón, un celular. Gracias. Yo tengo un celular que ya tiene 4 años, 5 años y lo tengo igual como si fuera uno de los nuevos. No, y aparte yo cuando llegó así vestido y con esto terminamos, le dije, Ale, ¿esta es tu ropa casual? Sí, y sale hacia la calle. Así que si usted se lo encuentra, este es Alejandro, me lo voy a poner ahora, sí. Es nuestro superhéroe mendocino que se encarga de llevarle amor a las personas más vulnerables que hoy más lo necesitan, haciendo el ridículo, haciéndole un globo, poniéndose una nariz, como nos pusimos nosotros hoy en la entrevista, pero por sobre todo poniéndose en el lugar del otro. Empatía, amor, más Ale Martínez. Qué lindo tener en la provincia gente así.